¿Quién usted trajo el libro? ¿Decía? Ay, sí, que si quiere usted trajo el libro. No hay aquí ninguna revista. No, ¿verdad? Hágame el favor, ¿qué tanto es traer a un pobre infeliz de su celda y traerlo aquí? ¿Papelero? ¿Cómo? Sí, seguramente han de sellar papeles, firmar cosas. Sí, puro papeleo para poder traerlo acá. Ay, pues sí. No es novela. ¿Qué? Es un libro técnico horrible. ¿Un libro técnico? Ah, ¿usted es técnica? No, traduzco. Sí. Lo traje para adelantar un poco, sí, ya. Leo, subrayo, hago notas. ¿Traduce? Sí, traduzco. ¿Del inglés? Sí. Ay, ¿le pagan por eso? Claro que sí. Si no, págame dos. Sí, tengo un dilema acá. Un dilema. ¿Cemento o adobe para la vivienda popular? ¿También sé francés? Ay, no, oiga, pues usted habla muchos idiomas. Bueno, dos nada más. Bueno, con el español son tres. Ay, pues son muchos. Yo con trabajo sé español. Estaría re bien saber inglés. Tengo un saloncito de belleza y de repente me caen gringas. Ay, estaría re bien saber inglés. Pues sí. Ay, a ver si un día aprendo. ¿Estaría bien? Ay, pero... Ay, no tengo tiempo en realidad. En su casa, con discos. Mi casa. Tengo dos niños, el mayor y el chiquito. Vino a ver a su marido, claro. Sí, mi señor es el papá del más chico. El más grande es de otro papá. Ah, usted se divorció. Ay, me separé. ¿Divorcio para qué? Ay, no tiene caso. Bueno, qué bueno, ¿no? Así pudo casarse con este. ¿Casarme, no? ¿Con este? Tampoco. No. Importancia en realidad, ¿no? Quizás para, por seguridad, o para poder exigirle, claro, sí. Ay, seguridad. De todos modos, todos son desobligados, ¿a poco no? ¿A poco no es desobligado el suyo? ¿El mío? Pues sí. ¿Usted es casada? Yo sí. Y ya ve, ahí anda cargando su ladrillo en inglés. Se ve que la cosa está grave. Con él aquí, con el accidente que tuvo. ¿Accidente? Sí, parece que atropelló una muchachilla. Todavía no me he dicho los detalles, pero me contará luego, ¿ah? No debe haber sido grave, porque tiene derecho a fianza. Ay, qué barbaridad. Oiga, la mató. Ay, no, válgame Dios, no diga eso. Ahorita me contará, sí, pero no debe haber sido grave. Pero aún lo tienen aquí, claro. Ay, qué barbaridad. Lo del mío sí fue grave. Ay, me lo acusaron de violación. ¿Violación? Ay, dizque de una menor de edad. Pinches cuencas calientes. Van y se acorazan ahí con los profesores. Ay, sí. Pero luego van chillando con su papá de... Ay, papá, me ponchó el profe, pero son ellas las que empiezan. Yo digo. Tony es hombre. Llegan las chamaquillas de resbalosas. Dígame qué va a hacer ella. Me parece de muy mal gusto meterse con las alumnas. Ay, pero si las alumnas se meten con él. Bueno, rechazarlo de algún modo. ¿Ah? Me parece de muy mal gusto, ¿ah? Porque el maestro es centro de atención y de atracción. Por la imagen paterna que tiene. ¿Ah? ¿A poco es bonito que un padre se meta con su hija aunque ella se lo pida? Ay, no, claro que no. Ay, y bien que nos gusta todo nuestro padre, pero... Ay, pero pues no. Bueno, perdona la franqueza, pero la verdad es que, bueno, mi marido también es profesor y si yo me llego a enterar de que he hecho algo así, ahí es, que me va a oír. Ay,
Si yo estoy bien molesta, pero... ay, me pongo en su lugar. Sí, yo también soy profesora. Y bueno, como no estoy vieja ni parezco espantajo, la bola de escuincle se me quiere estar estregándose encima. Y hasta los trabajos me los quieren llevar a la casa. Ay, con ojitos así de borrero, sí. No, 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 no. Bueno, yo les digo, se me entregan a mi marido. ¿Ah? Con eso se aguantan. ¿Ah? Ay, no, pero ya se ve con los muchachos con las caras todas llenas de granos. Sí, no, no, no. Ay, sí, oiga. Los muchachos con granos son horribles. Ay, pero yo tengo una receta que quita barros y espinillas. Ay, se la voy a dar. ¿Fuma? Ay, oiga, ¿se podrá? Ay, ya que sí. Ay, sí. Ya me anda de ganas. Ay, no hay ceniceros. Ah, en un Kleenex. En un Kleenex echamos las cenizas. Ya va a ver. Ay, gracias. De nada. Mire, yo me llamo Marlene. Me pusieron igual que el saloncito de belleza que mi mamá. Porque a mi mamá le encantaba esa actriz del cine mudo. Marlene y el Check. Marlene Dietrich es del cine hablado. Pues esa, pues, así me llamo, Marlene. Ay, pero me acostumbré a decirlo con la E. Ya ve que la gente es bien ignorante. Y siempre la pronunciaban lo mismo en la escuela, Marlene. Es alemán. Sí se pronuncia la E. ¿Ah, sí? Sí. También sabe alemán. Ah, no, pero al menos sé pronunciarlo. Mire, entonces las ignorantes siempre fuimos mi mamá y yo. Así que siempre fui Marlene. Pues Marlene me quedé. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Gabriela. Ay, qué bonito. Y ese nunca pasa de moda como el mío. Mire que hubo una novela en la tele, requete buena. Gabriela, uy, ¿la vio? No. Ahí nada más me enteré, sí. ¿Usted qué edad cree que tengo? Ay, no sé. Ay, ¿así? ¿Honradamente? No, 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 no. Eso es muy arriesgado, estar adivinando las edades de los demás. Y peor, honradamente. ¿Qué razón tiene? Más que yo no represento mi edad. Todo el mundo piensa que soy menor. Por eso le preguntaba. Bueno, me cuido. Tengo el salón. Ay, me hago todos mis tratamientos. Ay, porque si me ven salir podonga y horrorosa, ay, ¿qué van a decir de mí? Así sale una de su salón. Y bueno, pues digo, tampoco estoy tan dada a la calle. No, se ve muy bien. Sí. Ay, favor, ¿qué me hace? Mire, le voy a dar mi tarjeta por si quiere arreglarse. Ah. Con esto le hago descuento. Ay, aunque usted es así como, como hippie, ¿verdad? No, 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 soy de esas de las que vivieron en los 60 y les di un aire, sí. Ay, pues no importa, mire, le podemos hacer un crepeo. Ay, un afro, pero, ay, pues qué edad tiene, oiga. Adivine. Ay, pues si fue estudiante en los 60. Ay, preprimaria. Ay, pero eso me acabó. Ay, mire. Y no crea que estoy bien enojada con Tony. Ay, pendejo. Habiendo tantas muchachas calientes, mayores de edad, hijas de pobres. No, ahí va el pendejo a meterse con una menor hija de influyente. Sí, la verdad, qué mal tiene. Oiga, ¿ya sacó su carro del corralón? No tenemos coche. Ay, ¿qué no? Porque yo soy una chamaca. Sí, haber sido con un coche prestado, no sé, ahorita me contarán. Ah, pero dígame algo. ¿Cómo le contó usted a los niños? Ay, bueno, al leer, lo tiene en casa, tiene 1 año y medio. El mayor no lo quiere, se va a poner feliz. Celos, ya usted sabe. No ha sabido ganárselo. Ah,
ayuda a unas clases, después un mes, mes y medio en Toluca. Ay, no es de niños, la verdad no les tiene paciencia. ¿Usted qué les dijo? No, la verdad, claro, sí, sí. Son así. Bueno, lo mío fue simple, claro. Que metieron a su papá en la cárcel porque tuvo un accidente, claro. Ah, pero sí me costó un poco contárselos. Se me hizo cuesta arriba contárselos. Pero bueno, no quería que lo escucharan en la escuela o vieran los periódicos, claro, no. Ay, pobrecitos, han de haber llorado mucho. Bueno, la verdad sí se les hizo un poquito divertido, ¿no? Porque ven presos en la tele. Y bueno, la edad que tienen, tienen 3, 5 y 9. ¿Y todos son de él? Bueno, el mayor no. Ah, yo sí me divorcié. Ah, usted sí. Sí. Oiga, ¿y le da pensión? ¿Pensión? Ah, 300 pesos por el hijo, no me dio nada más. ¡Hasta se me olvida cobrarlo! ¿Ah? Es abogado, casi casi me quería quitar el dinero a mi hijo, ¿ah? Y ya, bueno, pero luego se casó, ¿ah? Y así quedé libre. ¿Y si él no se casa, usted tampoco? No, no, porque me quitaba el hijo. Ay, ya ve, ¿de qué sirve casarse? Yo por eso, nunca. Oiga, ¿y el mayor siquiera su esposo? Bueno, es un poco celoso, sí, pero se lleva bien con sus hermanos. Y también se lleva bien con Marco. Bueno, cuando lo ve, claro. Sí, porque fíjese que también da unos cursos, sí. Con la barra y... Sí. Quizás su marido lo conozca. Sí, ¿verdad? Con suerte hasta yo lo conozco. ¿Cómo se llama su esposo? Marco Antonio Lesur. ¿Y él dice? Marco Antonio Leso. Sí, sí, ese es el nombre. ¿Y el usted? El mío, así se llama, Marco Antonio Lesur. Atropelló a una menor. Atropelló a una menor. Visítelo. A gusto. Yo ya me voy. Que lo visite su madre. Yo podría quejarme más. Estaba yo tan a gusto.
cárcel porque una puta caliente menor de edad vino a restregarse cuando él estaba distraído. 10 años en la cárcel, muy merecidos por joderle abusivamente la vida a una pendeja. Joderle la vida. La pendeja tiene 2 coches, un deportivo y un europeo. Le hicieron un aborto de lujo, ¡ay, divino! Ya quisieran nuestros partos. Y la van a mandar al crucero del amor como consuelo, con un baúl de anticonceptivos para que no le hagan otra panza. Bueno, entonces él quería dar braguetazo. Votarla a usted y votarme a mí. Pero le falló, ¿ah? ¡Le falló! Su clase de marxismo, con su voz más cachonda que de costumbre, y se la cogió contra el pizarrón. Ay, no. Ya lárguese ya, que me estoy enojando demasiado. Ay, usted es muy cínica. Con suerte y está bien. Pero yo no lo soy. Bueno, sí lo soy. Pero no me gusta. Y yo quiero a Tony. A Marco Antonio, vamos a decirlo así, pues. ¿Usted cree que me siento bien? Me siento vieja. Destruida. Arrugada. Fea. Porque además, esa escuincla está preciosa. Claro, a ver cuánto le dura. La que no esté preciosa a los 16, que se suicide. Porque si no, vaya de nuevo. Y por culpa de usted, me siento imbécil. Ay, sí, tan culta, tiene tanta clase, sabe tantos idiomas, hasta sabe mi nombre mejor que yo. La ha de haber conocido en el templo del saber, y a mí me empezó cabareteando. Y nunca hablamos de nada en especial. Pues, ¿de qué iba a hablar conmigo? Lo que pasa es que mi amiga Tere anda con un subsecretario amigo de Tony. Ay, un día salimos los 4 juntos. Me llevaron a lugares tan lujosos. Híjole, yo me sentía logradísima de que gastaran tanto en mí. Y otro día, en una fiesta en casa de este cuate, se empezaron a encuerar y me querían obligar a que yo también. Y me querían drogar. Pateé cuanto pude a varios y empecé a llorar. Me sacó de ahí Tony, Marco Antonio. Me trató con algún respeto. Digo, no mucho. Pero 10 años sin alcance, ¿cómo va a ser? Ni siquiera vendiendo mi salón, hipotecarlo no puedo. No es mío. Y aunque tengo el contrato de mi madre, la renta sale regalada. No sé cómo juntar ese dinero. Quizá, no sé, con algunos aparatos que logré pasar por Fayuca y unos préstamos, logré juntar 500,000. Ay, porque si vendo el salón, ay, me muero de hambre. Y pues mis 2 hijos, pues también. Entonces estaba yo pensando, ay, que si usted me pone la otra mitad, es que yo sola, ¿no? Y ya después que se vaya a vivir con usted, aunque se gaste con la chamaca si se le da la gana. Porque tonta, tonta no soy, ya me di cuenta de todo. Claro, con la chamaca no va a ir, se lo balacean los padres. Con usted será, no soy estúpida. Lo único que no soporto es que esté preso. ¿Sabe cuánto va a costarle salir? 10 años. ¿Y? Yo después que se la dé con usted, yo sé que para él no soy nadie. Lo único que no soporto es que esté preso. ¿Leyó La Isla de los Hombres Solos? Sí. ¿La leí? Ay, y ya veo cuánto sentimiento bello hay en su corazón. ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¿Ah? No se van a enterar los niños de lo que pasa si usted no se va. ¿Ah? Yo soy la mujer con el corazón de piedra y sin sentimiento. ¡Váyase! ¡Vieja cursi! ¡Pendeja! ¡Pendeja! ¡Chingue usted a su madre!
Le encanta la exhibición al imbécil. Por presumir. Por lucirse. Sí, por presumir de que ya cayó la chamaca con él. ¿Ah? Ay, qué imbécil, qué imbécil. Pero lo de esta pendeja. ¿Ah? Un niño. 2 años. Qué bárbaro. Qué bárbaro. $500,000 nada más por emborracharse decentemente. Cada trago es un buche de sol. Si viviera un mexicano mañana, estaría muerta. Eso se llama corrupción nacional. Hacen las porquerías del mundo con el ron. Bueno, como con todo, claro. Por control de calidad. Bueno, igualito la cárcel es infeliz. En la cárcel tampoco hay control de calidad. ¿Cómo va a ser? Hacen ron exquisito en cualquier país del Caribe. ¿Ah? En cualquier parte de Centroamérica, ron divino. Y aquí las porquerías. Bueno, miren nada más dónde va la botella, se acaba sola la pobre. ¿De veras quiero que salga? ¿De veras quiero que no salga? Bueno, no es bonito tener la casa repleta de hijos de presidiarios. No, no. Huérfanos. Ay, sí, huérfanos, sí sería bonito. Ay, maravillosa la viudez. Ay, sí, muy respetable, toda de negro, así. Ay, qué elegancia. Ay, maravillosa la viudez, sí, porque bueno. Soltera, eso da vergüenza. Casada. Ya sabemos cómo es eso, ¿no? Divorciada, eso no dura. Ay, puros pleitos legales y puros pleitos, puros corajes. Es como despegar su historia. ¿Eh? ¿Arrejuntada? Ay, eso está bonito para las viejas patanas como la peluquera. Lo único limpio y bello es la viudez. ¿Dónde está papá? En el cielo. Muy diferente a decir en la cárcel, México. Por estúpido, caliente y sinvergüenza. Suponiendo que me hicieran un adelanto de 2 libros o 3 en los editoriales y que vendiera la computadora. Bueno, total, puedo usar la dinosaurio. Está un poco lenta, pero bueno, ahí estoy muchos años. No llego ni al 500,000. Quizás como 300, 400, quizás. Bueno, niños varones deben tener junto a ellos una imagen paterna. Porque fácil, ¿eh? Fácil. Los varones que se crían nada más con la mamá, ay, fácil se vuelven maricones. Ay, no. Bueno, macos, bueno, también los que se crían con padres horrorosos, ¿ah? ¿Eh? Macos. Malo. Bueno tampoco, ¿eh? Pero que sirva de bulto, de adorno, de maniquí paterno, para que sus 3 infelices tengan
No. La verdad es que, bueno, Adrián hasta a veces lo considera su papá, bueno. Ay, no, yo no quiero esos maricones, no. No es que eso sea malo, no, pero sufre más. Y luego no hayan pareja nunca. Andan con unas locas horrorosas o con unos mayates patibularios. Ay, no, ya he visto los novios que se encuentran mis alumnos. No. Eso no sirve. Sí es difícil, ¿ah?, encontrar pareja con una mujer, imagínense con otro hombre. ¿Ah? Bueno, también las parejas entre mujeres, eso es horroroso. ¿Ah? Siempre hay una violenta que fuma puro. Ay, no, todas las relaciones son horribles, no, no. Ay, sí, no, las relaciones entre los dos hombres, no, no, eso es horrible. Bueno, mira, mi marido nada más, peor que 5 lesbianas. La verdad es que un hombre es un hombre. Ya lo dijo Brecha. Nombre, ay. Bueno, Marco es muy capaz. Bueno, cuando se le da la gana. Es que era muy a menudo. Ay, pero qué asquerosidad se vuelven los niños varones cuando crecen. No. Ay, me hubiese gustado haber tenido una niñita. Sí, una niñita. Ay, una Gabrielita. Ay, sí. Bueno, que no se llamaría así. No. Tendría un hombre más sano, esplendoroso, así como Oropéndola. Bueno, ok, un hombre así como Flor, ave del paraíso, Quetzal. ¡Ay, sí, Quetzalina! ¡Quetzalina! ¡Ven a desayunar! ¡Ay, esplendor! ¿Hiciste tu tarea? ¡Ay, hablo pendejadas! Me emborraché de todo para olvidar, claro. La verdad es que estoy contentísima de que el infeliz esté en la cárcel. 10 años, muy merecido, sí, van a hacer eso. 10 años. ¿Mm? Ay, eso quiere decir que hay justicia. ¿Mm? Nuestra justicia. Sin control de calidad. Violación. Violación y de una niña menor de edad, sí. Rica y bruta. Ay, pero qué imbécil. Qué imbécil. ¿Ah? Juan José dice que para que no los violen ahí en la cárcel tienen que hasta pagar. Pues muy bonito le iba a quedar ese castigo. Ojo por ojo, muy textualmente, al que van a volver marica va a ser a él. Sí, la isla de los hombres solos. Eso dice la estúpida peluquera. Bueno, que no es tan estúpida, claro. Ay, yo no sé para qué leemos tanto lo que dice Freud del donjuanismo. Nada más terminé preparando 15 páginas. Adobe, cemento, piedra, condenación. Ay, ya está, me vomito del maldito libro. Y gasté este dinero nada más por este ron. Está exquisito, exquisito. Pero no sirve para nada. No sirve. Mentiras tengo que inventar.
Estos de la rejita encima dicen que son de nuez con chocolate. Claro, engorda la que está a dieta. Yo no estoy. Ay, yo nunca aumento. Bueno, un poquito de aquí. Ay. Bueno, y de acá. Ay, un traje de azúcar. Galletitas de avena. Sí. No son feas. Y no engordan. Sí, de avena. Sí, tienen un saborcito así sofisticado. Sí. ¿Quiere crema? Sí, por favor. ¿Le pongo? No, gracias, no. Ay, ya se quita. No, yo no tomo, gracias. Bueno, la invité aquí porque este lugar queda muy a la mano, ¿no? Está cerca del metro. Y bueno, venden cosas deliciosas. Ay, así bien agradable el ambiente. Sí, bueno, ya ve, llegamos a muy buena hora. Nadie. Pronto se irá a llenar de gente, ¿no? Y bueno, venden tés, ay, deliciosos, de todas partes. Sí, vi las latas. Sí, chino, indio, ceilanés, de todas partes. Ay, oiga, de tantas partes. Importados, claro, sí. ¿De cuáles ha vivido usted? Toalla vieja. ¿Y usted? De olla sucia. Pero sí. Pero sí se puede hablar, ¿no? Sí, hablar. Sí. Pues aquí me tiene. Sí. Sabe a polilla. Sí, me imagino. Mi pastelito parece asfalto. Bueno. En realidad es que este lugar se ha vuelto una porquería, pero bueno, por eso decidí que podíamos venir aquí y hablar, ¿no? Aquí me tiene. Sí, bueno, la llamé, ¿no? Claro, como le di mi tarjeta, habrá sido fácil. Yo no le di la mía. Y muy fácil que llegó a mi casa, ¿verdad? Enrique Ramírez me dio la dirección. Ay, qué lindo, Enrique Ramírez. Sí, Enrique. Bueno, usted me ha dicho de que usted vendía unos aparatos, ¿no? Sí, de mi salón. De Jaliuca. De mi salón. Bueno, entonces yo estaba pensando que quizás si yo vendía mi computadora y si me daban unos adelantos de 2 o 3 libros en 2 editoriales, que quizás con eso, ¿no? ¿Y como cuánto es eso? Bueno, como 350 más o menos. Y yo tengo 400. Nos falta. Va a faltarnos.
canguros, les creo que regalar. Sí. Bueno, yo voy a decir que me compré una nueva y que por eso. ¿Ah? Ah, la computadora está flamante, pero sí, sí, sí. No, no. ¿Usted habló con el abogado ya? Es de la pandilla de Tony. Molina, el que trabaja en la procuraduría. Ay, ¿Molina? Ay, Molina es muy sinvergüenza, ¿no? Pues por eso está ahí, porque se sabe todas las movidas. El plan es sacarlo por debajo cuando nadie se dé cuenta. Pero dicen que Molina no cobra. ¿Que Molina no cobra? Ese le cobra a su madre por darle los buenos días. Bueno, pero realmente no se iba a poder hacer. Ay, por eso debemos tener el dinero junto. Sí. ¿Qué haremos? Va a faltarnos. Sí, no alcanza. Algo se nos tiene que ocurrir. Pero luego en mi barrio hacen tandas. ¿Tandas? Sí. ¿De teatro? No, tandas. Es como una rifa, pero todas ganan. Mire, como una alcancía entre varias. Mire, usted pone un tanto cada mes. Por decir, 100 mujeres y a 1,000. Y cuando le toca, 100,000 pesos, así de golpe. Si organizo una, yo me puedo poner la primera. Tampoco es fácil organizarla. Con las viejas vagas de mi salón. Sí, estaría bien, ¿no? Ay, pero 6 meses. Casi 10 años. Pues de plano cada quincena o cada semana. También quizás podríamos hacer una rifa. ¿Rifa de qué? Ay, de cuadros. Ay, tengo unos amigos pintores. Ay, que hacen divinidades de cosas. Bueno, y si me las firman, las firmas valen. ¿Ah? Unas pinturitas, aunque me las regalen, así, como les digo. Pues así se juntan 200,000 más con su rifa y mi tanda. Sí, va a faltarnos. Bueno, quizás si hacemos 3 rifas. ¿Qué? De rifas, bueno, con los pintores. Y tengo una amiga ceramista. Ay, que hace unas divinidades también. Bellísimas las cerámicas que le salen, sí. Ay, pues haga 3 rifas, entonces. Ay, si la gente se emociona más con 3 premios. Sí, bueno. Oh, bueno, yo diría como que 100 boletos a 1,000, yo diría con los cuadros. Pero pues puede venderlo ahí con sus amigas de la oficina. Ay, sí, pero no es fácil vender los boletos. Bueno, quizás las amigas mías en la editorial, sí. Quizás ellas le podrían entrar a su tanda. Sí, las viejas gordas, las riquillas que van a mi salón. Hay unas que les pueden gustar esos cuadros. Ay, pero ¿a poco sí van a ser buenos? Claro que van a ser buenos, de pintores muy conocidos. Bueno, claro, para los conocedores. Sí. Esto nos pasa por decentes. ¿Sí? Sí, un padrote de los más primorosos no nos saldría tan caro. Yo no conozco precios de padrotes. Pues hay para todas las economías. Bueno, yo no pago. No pago ni caro ni barato. No, así yo no pago, ¿no? No, ¿verdad? Nos gusta que nos cobren con disimulo. Bueno, usted y yo. Andar juntando el dinero para... Bueno, se va a hacer. ¿No tiene una servilleta? Ay, no puedo creer que no hay servilletas en este lugar. Mire, aquí tengo un Kleenex. No me lo ensucie mucho, me lo pasa luego. No puedo creer que el lugar se haya vuelto una porquería. Ay, déjeme, yo le invito. Ay, no, yo le doy a usted. Ay, bueno, pagamos a medias. Y luego las sombras también a tono como antifaz. ¡Ay! Va a aparecer gatito hacia mesa. ¡Ay, mira! ¿Le puedo poner? Orquídea africana. A ver. Ay, pero este es más bien para morenitas claras. Usted es como canela tostadita. ¡Ay, pero puede estar tanger! Para estar más audaz. Invierno. ¿Eh? Lo tengo en 3 tonos. A ver, ¿cuál le pongo? ¡Ay, claro! Este infierno le va a quedar precioso. A ver.
manita. ¡Ay! ¡Ay! Es que tiene la cutícula muy dura, muy crecida. Pero ni se apure porque la voy a dejar. ¡Ay! Como para que se vaya a Cancún. ¡Ay, chiquita! Y me la secuestre. ¡Ay! Y lo que es que le voy a poner en su pelito. ¡Matadora! Se pone su bikini. No sale tan barato ir al mar. Yo acabo de andar en Vallarta. Hay un paseadón de miedo. Ni se imagina cómo. Es que tengo una amiga que hace tandas. Yo dando mi cuota de a poquito. Y cuando menos pensé, ¡zas! 100,000 pesos, coñita. A disfrutar. ¿Cómo la ve? El mar. Los galanes. ¡Ay! ¡Ay, ni le cuento! ¿Por qué no le entra usted una tanda? ¿Adelaida? Hola, mi amor, ¿cómo te va? Ay, sí, tanto tiempo sin hablar contigo. Qué gusto oírte. ¿Cómo te ha ido? Ay, yo bien, yo bien. No, nada más se llamaba para platicar. Ay, si no sé de ti, ¿qué te has hecho? Una rifa. Ay, sí, de pintores. Bueno, deja que te diga. Ay, tenemos una cerámica de Laura Puig. Tenemos un cuadro de Tamayo Ruiz. Y tenemos un grabado de Leoncio Ramírez. Ay, sí, las tres obras firmadas. Ay, sí. Sí, te las ganas con el mismo. Sí, con un boleto que me compres, te las ganas. No, 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 pero son tres premios. Sí, tres premios separados. Sí, no, 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 no. Ah, no. No, 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 no es Rufino Tamayo, no. No. Es José. José Tamayo Ruiz. ¿Cómo que no lo conoces? Ay, no, pero es un gran pintor. ¿Cómo no vas a conocerlo? Acaba de poner el de Dionisos. Ay, sí, hasta le hicieron un reportaje en las Paris Match. Ay, sí. Bueno, el cuadro que están rifando, ay, es muy lindo, sí. Bueno, es así todo rojo, sí, con unas calaveras peleándose con gatos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, muy figurativo, claro! ¿La rifa? ¡Ay, sí! La rifa es a beneficio, ay, sí, de una pobre mujer. Ay, que tiene el marido en la cárcel. Sí, igual que yo. ¿Ya te enteraste? Ay, pero ¿cómo si no has leído los periódicos? Ay, pero qué comunicativos, oye. Ay, sí, fue un accidente, mi amor. Ah, no, 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 mejor no me cuentes, no quiero escuchar lo que están diciendo por ahí. No, 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 no. Bueno, entonces ya, me vas a comprar un boleto, ¿verdad? ¿Dos nada más? Bueno, está bien, está bien. De todas maneras, yo tenía unos boletos, a ver si tú me vendes unos por tu parte. Claro. Sí, bueno, después quizás te antojan otros más, ¿no? Bueno, sí, entonces yo te llevo los boletos. Sí, gracias, mi amor, qué gusto hablar contigo. Sí, chaito, chao. Que estés bien, chao. Muérete y púdrete. No me pasa por estar como tan estúpida. Bueno, al menos dos boletos, ¿qué se va a hacer? ¡Qué pelito más maltratado! No, pero ni se me apure. Mami, que le voy a poner su champú, su aceitito, y un poco más aquí. ¿Sabe? Eso fortalece la raíz. Acaba la usuela y
Ay, la naturaleza. Ay, es lo máximo para la belleza. Ay, bueno. Pero imagínese, mi doña. Ahí tirada en la arena. Con su pelito matizado de lloro. Masajeado por la brisa, ¿eh? ¿Qué tal? Claro. No sale barato ir al mar. Yo acabo de andar en Puerto de Ángel. Híjole, con una tanda. Ni se imagina cómo le hice. ¿Por qué no compro unos boletitos? Doris, mi amor. Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Ay, sí, bueno, yo ya supondrás, ¿no? Con Marco en la cárcel. Ay, sí, bueno, ya te lo contaron, claro, sí. Bueno, ven. Tan marxista que es el hombre, claro. ¿Cómo que teórico? No, eso dan de ser los amigos de él, el de la universidad. Bueno, y que además ya todos se han metido al PRI. No. Marco es de mucha acción. Sí, acción. Sí. Ay, sí, fíjate que lo agarraron por estar haciendo unos movimientos. Sí, unos movimientos en la universidad. Sí. Ay, sí, lo hizo, sí, claro. Sí. Sí, bueno, sí, ya claro, lo sabías, claro, sí. Ay, sí, pero. No, mejor no me cuentes, que no quiero escuchar nada de las calumnias que le están inventando por ahí. No. Ay, sí, eso me han dicho y cosas peores. No. Mejor ya no me cuentes. Pues te quería hablar porque estamos haciendo una rifa. Sí, para poder ayudarnos a sacarlo, sí. Ay, mire, tenemos un gran pintor. Sí. Tamayo nos regaló un cuadro divino. No. José Tamayo. Ay, Dios mío, estas mujeres no salen ni se enteran. Ah. Ay, sí, es famosísimo. Mira, déjame te cuento, ¿ah? Te cuento, te explico cómo van a ser las rifas. Tenemos dos pintores. Ay, ya me contaron, Chelita, de su nueva casa. Felicidades. Qué gusto me da. Lo bueno es que queda aquí cerca y va a seguir viniendo con nosotras. Porque qué tal le tengo su cutis, ¿eh? Ya me lo sé al centavo. Y ya ve que el arte salga tan lindo. Una se le ocurra.